¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Ernesto, de Perfumones, y hoy os traigo tres perfumes, tres recomendaciones para utilizar durante este mes de abril, pero por las tardes y por las noches. Vamos con la intro y os lo cuento. Primero que nada, pediros disculpas porque sigo teniendo la voz muy afectada por la gripe que me está teniendo todas las vacaciones de Pascua en casa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ayer un suscriptor me preguntaba si había problemas de audio en el vídeo. Efectivamente, hay problemas de audio que están aquí. Estos problemas de audio siguen los problemas de audio. Pues bien, dejando esto atrás, hoy os he preparado tres perfumes. Sabéis que en domingo suelo os traigo un top sobre el perfumes para utilizar durante el mes que empieza. Os traigo un top como os traje de perfumes azules, perfumes verdes. Hoy, y cuando no os traigo un top de estos grandes, con muchos perfumes, lo que os traigo es recomendaciones para la semana que empieza. Hoy lo he cambiado un poco y os traigo tres perfumes para... tres recomendaciones para utilizar este mes de abril en el que estamos, pero para utilizarlos por las tardes y por las noches. Estamos en unas fechas en las temperaturas durante el día suelen subir bastante, pero en cambio por la tarde y por la noche pues descienden. Descienden y aún hay noches frescas. De hecho, pues es cuando vienen los resfriados, cuando vienen las gripes y bueno, yo soy la muestra, ¿no? Para muestra un botón. Pues bien, son tres perfumes, os voy a decir cuáles son y tienen en común que los tres tienen entre sus notas alguna nota licorada, o bien ron o bien brandy. Pero bueno, los perfumes en sí son los siguientes: el famosísimo Pure XS de Paco Rabanne, el no menos famoso Eternity de Calvin Klein en su versión Parfum, y menos famoso de Zara, el Midnight Hour. Vamos a empezar con el primero, que es el Pure XS de Paco Rabanne. Este perfume se lanzó en 2017 y es una actualización, bueno, es un flanker del famoso XS que viene ya de los años 90, creo que del año 93. La caja, como ya os he enseñado, es esta. Ya no tiene la caja que tenía en su lanzamiento, que era aterciopelada, que era muy bonita, pero también se llenaba bastante de polvo. La caja en sí no tiene gran cosa. Es de cartón brillante, color azul, las letras en dorado, Pure XS, Paco Rabanne, 50 ml. Esta es la versión de 50 ml, 1,7 onzas. En la parte de abajo están los datos de los batch y en la parte de atrás, pues de la fabricación, que es en este caso es de Puig. El frasco es este, el de 50 ml. Aquí, espera, aquí está el XS. Pesa mucho. Para ser un frasco de 50 ml, tiene mucho peso, tiene mucho cristal. El tapón ya no es el tapón que tenía tampoco en el inicio, que se abría tipo Zippo. Que era muy, muy original, muy bonito, pero muy poco práctico. Me voy a atomizar el perfume en la mano izquierda y así veis también cómo funciona el atomizador. Muy bien, veis que el atomizador funciona perfectamente. Bien, ¿cuáles son las notas que declaradas? De notas, este perfume declara bastantes notas. Os las voy a leer para no olvidarme de ninguna. Tenemos a la salida, tenemos pomelo y bergamota junto con jengibre, tomillo y un acorde verde. En el corazón tenemos vainilla, canela, cuero, manzana y bebida espirituosa, brandy. No sé exactamente cómo... pero bueno, es una nota licorada que en algún sitio he visto que se decían bebida espirituosa, en otro sitio he visto que lo denominaban brandy, pero bueno, es lo mismo. Y en el fondo tenemos mirra, tenemos azúcar, cedro, notas amaderadas, cachemira y patchouli. ¿Qué notamos cuando leemos el perfume, nada más atomizarlo? Pues lo que notamos es el aroma a pomelo por encima de la bergamota, y lo notamos bastante especial. De esto es responsable lo que es el jengibre. Es un aroma picantosito que te abre las fosas nasales.
Realmente es un aroma muy bueno. Es una salida muy, muy rica a pomelo. A partir de ahí, el aroma se va haciendo más cremoso, más dulce. Van apareciendo las notas del corazón. El brandy va apareciendo, pero no es un protagonista principal. Se nota y le sienta muy bien esta nota licorada de brandy, de bebida espirituosa. Se nota mucho la vainilla se nota mucho, la que endulza el perfume, lo hace bastante dulce, lo hace cremoso. También notamos mucho la canela. La canela tiene un papel muy importante en este perfume. Y lo que es la manzana, casi no la noto. Yo la manzana casi no la noto. Y el cuero, muy poquito. El cuero se nota muy poquito. Si lo buscas, puedes localizarlo, pero y es un cuero además suave y cremoso. Por tanto, el perfume que ha salido con un cítrico especiado, más que nada pomelo, se convierte en un aroma muy cremoso, muy dulce, un tanto alicorado y bastante especiado con la canela. A medida que ya vamos aposentando lo que es el aroma, el perfume, ya va llegando al fondo, ya habrán pasado más de una hora, hora y media aproximadamente, sale una nota muy importante que tiene un papel primordial, que es la mirra. La mirra le da junto al azúcar, aún endulza más este perfume, le da un toque muy, muy especial. Y luego pues se notan las notas amaderadas y el pachuli, que lo que hacen es darle ese toque amaderado, esa consistencia, esa densidad, y que también le dan también un toque un poco ahumado. Por tanto, si quisiésemos resumir este viaje olfativo, diríamos que tiene una salida cítrica especiada, que se va vainillando, se va haciendo cremoso, un poco alicorado, con toques de canela, para llegar a un fondo con mirra, muy dulce y muy amaderado y algo ahumado. Este sería un poco el resumen de este aroma, del que tiene este Pure XS. Si hablamos del rendimiento, este batch es de 2022, creo que es febrero de 2022. Tengo entendido que los primeros batches, 2017, 2018, rendían un poco más. Este no rinde mal, o sea, hay que decirlo. No rinde mal, pero no es ninguna bestia. Nos dará una primera hora de proyección bastante, bastante buena. A partir de ahí, poco a poco, se irá retrayendo, pero no muy rápidamente, de una forma bastante progresiva, a una burbuja personal, y la longevidad total, pues estará aproximadamente entre las 6 y las 7 horas, más cerca de las 7 que de las 6. Ya sabemos de que si nos aplicamos en ropa puede durar más y tal, como siempre. Es un perfume que las características que tiene es que es muy dulce, tiene una salida potente y tiene esas notas alicoradas. Con esto quiero decirte que es un perfume muy indicado para o bien para otoño e invierno, que lo podríamos llevar de día, y si hablamos ahora de la primavera, es más nocturno, aunque es un perfume que es nocturno prácticamente siempre, para siempre es nocturno. Es un perfume que está concebido, creo yo, para un público más juvenil, para salir de fiesta, aunque esas notas alicoradas, perdón, lo hacen también que pueda ser llevado también por un público un poco más maduro. Por tanto, yo le veo en cuanto a la edad, lo veo bastante versátil. Ahora estamos hablando más que nada hablando de las noches, las tardes y las noches de primavera. Es un perfume que se puede llevar perfectamente para ir a cenar, para ir de fiesta, para ir a tomar una copa en las tardes, noches de este mes de abril, o a lo mejor en el mes de mayo ya las noches serán un poco más templadas y a lo mejor ya será un poco más intrusivo, más pegajoso, no lo sé. Pero ahora, por ejemplo, para las noches del mes de abril, yo creo que va perfecto. No es un perfume formal ni casi semiformal. Yo lo veo más un perfume más casual, pues para salir de fiesta, para que se nos huela cuando entramos en un local
Y bueno, este es el resumen un poco de este Pure XS, un perfume que está muy bien para lo que está concebido y tiene un rendimiento, pues digamos que decente. Tiene un rendimiento decente y nos puede aguantar perfectamente una noche de fiesta, nos puede aguantar perfectamente. Esta ha sido la primera recomendación que os traía. Vamos pues con la segunda recomendación, con el segundo perfume, que es el Eternity For Men Parfum de Calvin Klein. Este perfume se lanzó en 2022 y tiene entre uno de sus responsables a Alberto Morillas, lo cual es una garantía de calidad y de que es un perfume que está bien construido. Este es el frasco, que es el frasco típico de los Eternity, pero en este caso el color es muy distinto, es un color ambarado, ya difiere mucho del color verde típico de los, tanto de lo de Toilette como de lo de Parfum, que era un verde más intenso. Me lo voy a sprayar en la mano derecha, así veréis también cómo funciona. Este atomizador está muy bien. Está muy bien. Declara tres notas. Evidentemente tiene muchas más notas, pero bueno, se declaran tres notas que son la lavanda, el ron y la vainilla. Primero que nada decir que Calvin Klein con este Eternity da un giro bastante importante a los otros Eternity. Este parfum difiere mucho tanto de la versión Eau de Toilette como de la versión Eau de Parfum. Aquí, aunque tenemos una salida frutada, que no está declarada, no hay declarada ninguna nota frutada, pero aquí hay un seguro que hay algún típico de fruta, cítrico, en la salida, pero difiere mucho de lo que son los Eternities normales, clásicos, digamos. Tiene una salida, pues eso, poco afrutada, muy aromática, con esa lavanda que le da un toque aromático, y junto con esas notas afrutadas que lo endulzan, porque no es tanto agrio, sino que es bastante dulce. A partir de ahí, ya vamos notando lo que es el ron, la nota alicorada del ron, junto con algunas especias más que deben haber por ahí. Probablemente haya algo de pimienta, haya alguna nota verde, pero bueno, el ron, deciros que no es un ron muy predominante, como puede ser, por ejemplo, en el Bentley For Men Intense. Aquí no. Aquí tenemos un ron más suave. No es el principal protagonista, igual que lo decíamos también en el Pure XS de Paco Rabanne. El perfume se sigue endulzando. No es tan dulce como el Pure XS. El dulzor aquí está más controlado, pero sí que se vuelve cremoso. Con la vainilla se mantiene dulce, y aquí tiene que haber notas amaderadas que no están declaradas, pero aquí probablemente haya cedro o haya algún otro tipo de madera, que lo que hacen también es darle más densidad en el fondo de este perfume. Por tanto, resumiendo, como hemos hecho antes, pues tiene una salida frutal, aromática, un corazón un tanto especiado y alicorado, y un fondo avainillado, cremoso y amaderado. El rendimiento es bastante bueno. Es un rendimiento bastante bueno, teniendo en cuenta que Calvin Klein precisamente, y los Eternity en concreto, no destacan por ser unas bestias, no destacan por ser perfumes de gran duración. Pero este perfume pues aguanta bastante bien. Tiene una proyección inicial de una hora, hora y media, bastante buena. Luego ya se va retrayendo, una burbuja personal, y el total de duración pues será aproximadamente entre 6 y 7 horas, cerca de las 7 horas. Tanto este perfume como el anterior, si queremos alargar un poco la jornada, a la quinta hora refrescarlo, volver a reatomizar, sería perfecto. Este perfume, que también estaría indicado para lo que sería, podríamos decir, lo que fuese el curso escolar de septiembre hasta mayo. Sí que en primavera, abril, mayo, está más indicado, yo creo, para las noches, pues para salir de fiesta. Es un poco más maduro, el otro puede que sea más juvenil. Este yo ya lo veo más para ocasiones más tranquilas, para salir a cenar con la familia, un poco para edades también un poco más altas, más adultos, y también lo veo un poco más elegante,
Este yo ya lo pondría de semiformal a formal. En otoño y en invierno se puede llevar de día perfectamente para ir a trabajar, para lo que sea. Ahora el mes de abril yo lo veo más nocturno, pero nocturno un poco con elegancia, no tanto de fiesta juvenil. Y nada, este ha sido el resumen que os he hecho del Eternity for Men, el Eternity for Men Parfum. Vamos pues con la última recomendación, el tercer perfume, que es de Zara, el Midnight Hour. Aquí lo tenéis, que cuesta 10,95 euros. Como los de Zara sacan el precio en la caja, pues lo enseño. Yo lo conseguí incluso más económico, porque en rebajas, no sé, estaba por 6 o 7 euros, no recuerdo exactamente. Bueno, esto es de la colección Night Collection y fue lanzado en 2021 junto con otros perfumes. Y en la caja tiene un protector, como podéis ver, y en la misma caja pues salen las notas, que son piña, ron e incienso. Este perfume me lo voy a aplicar en el antebrazo y así vemos cómo atomiza. Como veis, tiene un atomizador más corto, menos nebulosa, un poco más flojito. No es de los mejores atomizadores de Zara, ni muchísimo menos. Hay atomizadores de Zara mucho mejores que este. Este es un poco más sencillo. Pues bien, teníamos, como os decía, piña, ron y incienso. La salida es afrutada, aquí no nos engaña. Lo que son las notas no nos engaña, aunque tiene muchas cosas más, evidentemente. Lo que olemos en la salida es piña, pero una piña que no tiene nada que ver con las piñas tipo Critaventus, que son ahumadas, o incluso tampoco tiene nada que ver con la piña del Vibrant Leather Bogos, que es una piña también muy dulce, que esta también es dulce, pero es una piña tipo conserva, tipo piña en almíbar, que decimos aquí en España. Esta piña va más por el olor de la piña natural, de cuando abrimos una piña, la fruta en sí, y la abrimos, ese aroma que nos llega es más de piña natural, dulce. No quiero decir con esto que sea una nota de mucha calidad, no quiero decir esto. Quiero decir que va por ese camino. Tampoco se nota demasiado sintética. Yo creo que se nota bastante bien. Pero tiene una duración bastante corta. Este aroma a piña, que es bastante dulce, tiene una duración bastante corta. Yo creo que también tiene aquí pimienta, algún tipo de pimienta, porque yo lo noto un tanto especiado, y poco a poco va saliendo lo que es la nota licorada, el ron, que tampoco, como en los anteriores casos, no es un ron muy, muy fuerte, no es una nota licorada que sea muy invasiva, que se note tanto, que se note demasiado, que sea fuerte. No, es una nota licorada que sienta muy bien, que huele muy bien, pero es bastante contenida. Y a partir de ahí ya irá entrando las notas amaderadas. Aquí declara incienso, pero tiene más cosas, evidentemente. Igual que os decía que seguramente tiene pimienta, porque se nota también un poco especiado, se nota también esos toques de tipo perfume un poco oriental. En el fondo seguro que tiene, no sé si cedro, no sé si madera de kayak, no sé, algún tipo de nota maderada. El incienso no es un incienso eclesiástico, no es un incienso que sea extremadamente ahumado, no es un incienso fuerte, es un incienso bastante suave, que es más amaderado que otra cosa. Por tanto, igual que he hecho con los otros dos perfumes, os hago un resumen, que es una salida a piña dulce, con un corazón un poco alicorado y especiado, y un fondo básicamente amaderado, más que incensado, básicamente amaderado. El rendimiento es bastante discreto. He de deciros que, como he comentado muchas veces, Zara tiene perfumes que rinden muy bien y perfumes que rinden muy mal, o sea que tienen un rendimiento bastante pobre. Aquí podríamos estar un poco a mitad de camino. Es un rendimiento que no es bueno. Es discreto, pero tampoco es de los peores rendimientos que tiene Zara. Y desde luego no es de los mejores, o sea, porque ahí, yo, o sea, os hablo siempre, os digo muchas veces, de que no tengáis tampoco demasiados prejuicios con Zara, porque hay perfumes de Zara que valen mucho la pena.
en cuanto a rendimiento. Este tiene un rendimiento que tiene unos 45 minutos de proyección bastante buena. A partir de ahí se retrae una burbuja personal y durará entre las 4 y las 5 horas. Más cerca de las 5, pienso yo, que de las 4. Además, si nos atomizamos un poco en ropa, pues a las 5 horas llegamos sin ningún problema. Es un perfume que también yo lo veo indicado para lo que sería el calendario escolar de septiembre hasta mayo. Y ahora, en primavera, lo veo también un poco bastante indicado para uso más de tarde y de noche. No le veo ningún problema en cuanto a la edad. Es un perfume que también tiene esas notas dulces, que tiene, al tener esas notas alicoradas, también puede gustar a un público más adulto. Es un perfume bastante casual. Es un perfume bastante casual, no es tan invasivo como el Pure XS. Se comporta bien también para salir de fiesta, pero hay que ser generoso con el atomizador. Y como os decía, pues esto es más o menos el resumen de este perfume. Y entonces, con esto os doy un último vistazo a este perfume. Con esto termino el repaso de estas tres recomendaciones para utilizar ahora durante el mes de abril en tardes y noches. Espero que os haya gustado. Creo que son tres perfumes bastante interesantes, con precios distintos y nada más. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, disculparme de nuevo por el estado de mi voz, pero no quería pasar la ocasión de compartir mis experiencias con vosotros, de subir un nuevo vídeo a mi canal. Espero que poco a poco vaya mejorando, aunque me está costando, es más, un poco más largo de lo que yo esperaba, pero bueno, muy agradecido por el apoyo que tengo de todos vosotros para el canal, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.